Muchos madrileños en busca de grandes chollos. Descuentos de hasta el 50% en este primer día de rebajas, un periodo que va a durar 2 meses y en el que los comerciantes esperan aumentar las ventas, esperan vender un 5% más que el año pasado. Las rebajas de este año arrancan con una previsión de ventas de unos 4.000 millones de euros. Esto es un 5% por encima de las de hace un año. Marta Yuste, la cuesta de enero parece que no va a ser tan empinada este año. Sobre todo, Cristina, para los comerciantes que, como decías, esperan ese aumento en las ventas y también una buena cuesta de enero para algún que otro madrileño que estaba desempleado, porque para este periodo se han hecho 13.000 nuevos contratos en la comunidad. Pero sin duda los que ahora están disfrutando son los compradores madrileños que con tarjeta en mano han salido a la calle, a las tiendas, en este primer día de rebajas, en los que encontramos descuentos de hasta el 50%, unos descuentos que aumentarán, llegarán hasta el 70% en la segunda fase. La rebaja, recordemos, finalizan el 28 de febrero en algunos comercios y en otros los alargan hasta el 6 de marzo, es decir, tenemos 2 meses por delante para comprar y aprovecharnos de esos descuentos, pero algunos no han querido esperar, han salido muy pronto esta mañana de casa y han tenido que esperar incluso a que se abrieran las tiendas. Han esperado casi una hora. 9 menos cuarto. A las 9 y cuarto. Para este momento, apertura de tiendas e inicio de las rebajas. Está todo súper rebajado. Descuentos de hasta el 50% que atraen a muchos compradores y pronostican un buen periodo de rebajas. Y con una expectativa muy buena, pensamos que van a ser una de las mejores rebajas de los últimos años. Nosotros desde luego hemos hecho un esfuerzo muy grande porque sea así. La previsión de venta está en torno a los 4.000 millones de euros, un 5% más que el pasado año. Ventas principalmente de ropa y complementos. Tengo el antojo de comprarme unos vaqueros. Pues un abrigo, muchas cosas, zapato. He cogido esto que está en un montoncillo por 12 euros. Pero también de libros, electrodomésticos o tecnología. Hemos aprovechado hoy para ver los móviles y algo de tecnología. De media cada español se va a gastar unos 103 euros, aunque algunos no llegan. 50 euros así. 50, 60 euros con un vaquero y una chaquetilla, ya tengo bastante. Y otros lo superan. Te acabo de coger que me tocó la terminación de la lotería. Cualquier excusa es buena para concederse un capricho y más si hay un descuento de por medio. Y aunque dicen que esto de las rebajas atrae más a las mujeres... Los hombres aquí lo único que hacemos es llevar bolsas. Ellos también pican. Me entra a pasar a caballeros y siempre miro alguna camisa, algún pantalón. He venido a mirar alguna ganga así que pueda encontrar a buen precio. Y para hacer frente a este movimiento de compras, los comercios se han preparado durante toda la madrugada. Las rebajas han llenado esta calle de Preciados, una calle llena a estas horas y una imagen que se repite también en los centros comerciales. Se espera que hoy las visitas a estas grandes superficies aumenten un 25% más que las visitas que se dan un sábado normal, especialmente por la tarde. El motivo, las rebajas a las que se suman también las devoluciones, porque Fernando Timón, ayer llegaron los Reyes y parece que no acertaron con todos.